en sonunda mutsuz olacak. Acı çekecek bir çocuk getirmektense hiç getirmemeyi tercih ederim. Ben onu çok kırdım anne. Nereye aidim bilmiyorum. Nerede oturacağımı bile bilmiyorum. Eğer sevdiğinin yanındaysa nerede olduğunun hiçbir önemi yok. Ya hayırdır çocuklar? İzninizle benim bir çıkmam gerek. Başım, midem hepsi çok kötü. Hola mis queridos seguidores. Bienvenido a nuestro canal. No olvides suscribirte a nuestro canal para estar informado sobre nuevos videos. Mientras habla del bebé con Dylan Baran en su estudio, se enoja mucho. Le dice a Baran que preferiría no traer un niño en absoluto antes que traer al mundo un niño que al final será infeliz y sufrirá. Baran se enoja mucho pero no dice nada. Luego, Dylan inclina su cabeza sobre el pecho de la señora sabia y dice, «Mamá, la lastimé mucho», y explica lo que sucedió. Mientras Frat y Gul están en la cocina, cuando Gul dice «No sé a dónde pertenezco, ni siquiera sé dónde me sentaré», Frat extiende su mano. Gul toma la mano de Frat y entran. Él y Dylan Baran se miran en la mesa con una leve sonrisa. Dylan dice que si está con su ser querido, no importa dónde esté. Mientras Dylan y Baran discuten en el estudio, el señor Kudret recupera la voz. Ambos gritan Gael a la puerta que llama. El señor Kudret entra y pregunta con preocupación por qué gritan, ¿qué pasa, muchachos? En ese momento, Dylan siente náuseas y sale de la habitación diciendo, con tu permiso, tengo que irme. Baran sigue a Dylan y la espera en la puerta del baño. Cuando Dylan sale, explica su angustia diciendo que su cabeza y su estómago están muy mal. Mientras Dylan está sentado en la cama descansando, Baran se enoja cuando Dylan le pregunta si debería comer albóndigas crudas después del pastel. Justo cuando la señora Azade piensa que se declararán las náuseas de Dylan, se ve que Dylan entra a la casa de la señora sabia. Cuando Yasmin se sienta junto a Arun y le pregunta si está enamorado o algo así, Arun tiene un ataque de tos. Mientras Gul está en la cocina preguntándole a Dylan, ¿habría mejores padres que una pareja que se ama tanto como tú? Dylan y Baran se toman de la mano cuando intentan abrir la puerta al mismo tiempo. Mientras Dylan descansa en la cama, Baran le acaricia la frente y la mejilla, está preocupado por él. Dylan se enferma mientras está sentada en la casa de la señora sabia y cuando se levanta, sus pies se tambalean. Sabia dice que Dylan debería consultar a un médico de inmediato porque está preocupada por su salud. Luego, cuando de repente se desmayó y cayó al suelo, la señora sabia olía mucho. Dylan grita, «Mi hija». Puedes compartir tus valiosas opiniones en la sección de comentarios. No olvides suscribirte y activar las notificaciones para más vídeos. Nos vemos en el próximo vídeo. Cuídate. Adiós.